Vamos a celebrar hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, la fiesta grande de la Iglesia de Corpus Christi. Vamos a pedir al Señor en esta celebración, en el mes del Sagrado Corazón, que nos regale un corazón eucarístico, que podamos amar a Jesús encontrándolo en la Eucaristía. Vamos a ofrecer esta misa pidiendo por la salud de don Román, de María Gabriela, Joaquín Armando, Sofía Sarcani, Joselo Rodrigo, Mariana Martín, Alfredo, Gabriela Contartese, Pachi, Estela Spinelli, Jorge Clerici, Nico, Verón, Teresa de la Mónica, Emiliano Guerrero, Marta Gómez O'Connor, Betty, Marta, Gabriela, Benito, Roberto, Gerardo, Lola, Gemma, Santi, Simón, Carlos Pérez, Florencia Bisset, Gato Ademar. Vamos a pedir por el hermano de Fernanda y por Belén del Campo. Vamos a pedir al Señor también que tenga en su gloria. Vamos a pedir por el eterno descanso de Matías Durañona, Enrique, Nacho Rosner, Agustín Martínez Frugoni, Leo Seminara, Eva Rodríguez, Fernando Gorosito, Marta Morning, Rodolfo Correa, Pedro Márquez, Emma Arenals, Gaspar Buteler, Juvenal García, Pedro Pereira, Juana Figueroa, Lila Perullera, Isidoro, Susana Bossetti, Freddy, Mechi Meyer, por el padre Luigi Furlato y por Rubén Araos. Vamos a pedir por las intenciones particulares de Sebastián, Vanessa, Martín y Vicky, Inés, Juanpe, Julián, Varela, Ramiro, Valeria Marini, Carlos, Daniel, Andrés Eduardo, Lady García, Rosario, Paola Santos, Susana Casasco, María Dillon, Guillermo, Eduardo Martín, Cecilia Di Micheli, Felicitas, Juan Bautista, Agustina, Rubén Barbera, Brígida Barbarulo, Lili, Vicky, Verón, Katy Homfi, Carolina González Torquist. Y vamos a dar gracias por la vida de Simón. Vamos a pedir por sus padres, Juan y Dolores. Vamos a pedir también por el bautismo de Sofía Alonso. Vamos a dar gracias. En esta semana cumplieron años Juan Cruz Lagreste y Mariana Escocería. Vamos a dar gracias en nombre de Federico Martínez y familia, Verónica y Javier, Coca, Pachu, Valeria, Roxana Márquez. Hoy vamos a tener presente en el día de su cumpleaños a Toby y Miranda, y en un nuevo aniversario de casados damos gracias junto a Eduardo Lalor y Josefina Zambrisi. Vamos a pedir por nuestra patria, por la Iglesia, por el Papa, por las familias, los matrimonios que pasan momentos difíciles, por los enfermos, por los grupos de Emaús de la parroquia, hombres y mujeres, por los grupos de novios de la parroquia Nuestra Señora del Refugio, por aquellos que están solos. Vamos a pedir también por tanta gente privada en el tiempo de recibir a Jesús sacramentalmente, para que este día de fiesta lo llene de gozo en su interior a través de la comunión espiritual. Y lo hacemos en esta celebración en la que, como Iglesia en nuestro país, hoy realizaremos la colecta de Cáritas. Por lo tanto, vamos a pedir al Señor para que nos regale a todos un corazón verdaderamente desprendido, generoso. Hoy, de un modo particular, al concluir esta celebración, como siempre, ponemos el código QR y los datos de del banco para hacer las transferencias bancarias. Seamos generosos, aún en medio de una circunstancia difícil, seamos creativos, especialmente en este tiempo, para ayudar a aquellos que más lo necesitan. La fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo que hoy celebramos
Es una celebración que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha querido dársenos como alimento para el camino bajo la forma de pan y vino. Vamos a ponernos de pie e iniciar esta celebración juntos cantando. Que mi vida entera sea una canción de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, el pan vivo bajado del cielo, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Preparemos el corazón para este encuentro con aquel que nos da la vida, que entrega la suya para que tengamos vida en abundancia. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el pan vivo bajado del cielo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos juntos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. El maná, además de un don, fue una revelación. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones.
No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo de agradecimiento nos recuerda los favores de Dios a su pueblo. Glorifica al Señor, Jerusalén, celebra tu Dios, oh Sion. Él refuerza los cerrojos de tus puertas, bendice en tu recinto a tus hijos, asegura la paz en tus fronteras y te sacia con la flor de los trigales. Glorifica al Señor, Jerusalén, celebra tu Dios, oh Sion. Él envía su mensaje a la tierra, veloz corre su palabra. Él manda la nieve como lana y la escarcha cual ceniza desparrama. Glorifica al Señor, Jerusalén, celebra tu Dios, oh Sion. La Eucaristía nos proporciona la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Por qué participamos de ese único pan? Pensemos en Israel, según la carne, aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanecemos sentados, vamos a compartir juntos la así llamada secuencia de Corpus Christi, una verdadera catequesis acerca del santísimo cuerpo y sangre de Jesús. Glorifica Sion a tu Salvador, aclama con himnos y cantos a tu jefe y tu pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida. El mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12 congregados como hermanos. Alabemos ese pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente. Porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad. La luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves,
es atestiguado por la fe por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos. Y Cristo no queda disminuido, ni en su ser, ni en su medida. Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del cordero pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Vamos a ponernos de pie para proclamar el Evangelio. Cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento.
Bueno, en primer lugar, hoy estamos celebrando una fiesta además muy importante dentro de la liturgia, de las más importantes, por eso el color blanco propio de estas celebraciones, por eso las flores, por eso las velas, porque esta es la fiesta, después de la Pascua es, diríamos así, como la fiesta de las fiestas. Porque hoy celebramos lo que decimos en cada Eucaristía. Este es el misterio de la fe. De esto se trata. Estamos celebrando, como lo recordábamos domingos anteriores, misterio de fe. Y esto vale que lo recordemos una y otra vez. El misterio es algo que excede nuestra capacidad de comprensión. Por eso, frente al misterio, lo importante no es lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda comprender. Frente al misterio se nos pide una, ante todo, actitud humilde. La Iglesia nos enseña que frente al misterio la respuesta esperada es el libre asentimiento de nuestra fe. Aquí veremos pan y vino. Eso es lo que ven nuestros ojos, lo decíamos recién en este himno compuesto por Santo Tomás de Aquino. Aquello que no comprendes ni ves, bueno, es lo que libremente la fe asiente. Cuando recibimos a Jesús normalmente en cada comunión, el cuerpo de Cristo decimos, así es. Eso significa la palabra amén. Así es, lo creo verdaderamente. Aunque no lo entienda, aunque tal vez no lo sienta. Entonces, es muy lindo que podamos decir que hoy estamos reunidos para celebrar un misterio de fe, porque tenemos que hacer el ejercicio, por lo tanto, hoy y siempre, de dar una respuesta adecuada. Lo primero que Dios pide respecto al misterio es que podamos recibirlo. Y uno puede recibir cualquier cosa en la vida de cualquier modo, a veces distraídamente, a veces sin una debida preparación, a veces con un corazón frío, a veces sin importancia, con una cómoda indiferencia. Entonces, el que volvamos a recordar que este es el misterio de la fe, nos pone delante de una invitación primera, que es aquello sobre lo cual han insistido tantos a lo largo de la historia. Se lo vamos a pedir entrañablemente a nuestro buen Señor en esta Eucaristía, recuperar el así llamado asombro eucarístico. Es Dios entre nosotros, es el Emmanuel, es Jesús que se hace presente por vos, por mí, por todos. Es Dios que se me vuelve a ofrecer. En cada Eucaristía volvemos a recordar que Jesús cumplió, cumple y cumplirá lo prometido. Algunos domingos atrás, cuando celebrábamos el misterio de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, las últimas palabras de Jesús, les dice a los apóstoles, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Cuánto bien nos hace escuchar estas palabras! Porque esto es lo que en cada Eucaristía se confirma. Es Jesús que a vos y a mí, y a este mundo en el que vivimos, con estas situaciones, nos dice, calma, yo estoy con ustedes, en el medio de ustedes, para ustedes. Yo quiero ser tu alimento, yo quiero ser tu guía, yo quiero ser calma para tus tempestades, sosiego en medio de tantas tormentas. Yo quiero ser paz en medio de tanta violencia. Yo quiero ser amor donde hay odio. Entonces, hoy estamos celebrando en una fiesta este Jesús que permanece y está entre nosotros. En un sentido, es en el que lo celebramos en cada Eucaristía. De hecho, la palabra Eucaristía viene a significar
acción de gracias. Lo que celebramos al encontrarnos con Jesús es un profundo agradecimiento. Cuando digo amén, ya sea recibiendo a Jesús realmente en su cuerpo y en su sangre, o también realmente pero de forma espiritual, como lo estamos haciendo en este tiempo, lo que Dios me viene a decir a mí es: en mi Hijo Jesús yo me hago presente en tu corazón. San Agustín en el siglo IV decía: cada vez que nos acercamos a recibir a Jesús Eucaristía y pronunciamos ese amén, decía él, nos convertimos, nos transformamos en aquel a quien estamos recibiendo. Por lo tanto, la prolongación, diríamos así, cada vez que nosotros terminamos de celebrar la Eucaristía en misa, al salir, al regresar, somos otros Cristos, invitados a hacer lo mismo que Él hizo por nosotros, y es lo que acabamos de celebrar, hoy lo que estamos celebrando. Es Jesús que entra en relación, es Jesús que entra en comunión. La palabra comunión significa esa unión común, pero también viene a significar más profundamente según la manera de. Es decir, que al recibir a Jesús, yo tengo que vivir según la manera en la que Jesús vive, porque para eso se entrega por mí y me fortalece. Para que yo me ofrezca, esto lo podríamos pensar en cualquier dimensión, ¿eh?, en la vida matrimonial. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, si yo me fortalezco al recibir a Jesús, si me hago uno con Jesús, es que me ofrezca a mi mujer, a mi marido, a mis hijos. Que yo renuncie, que yo me dé, que yo no reclame, no me queje, que ponga la mirada en Dios. Entonces, decimos así, ¿no?, que nosotros somos lo que creemos en el fondo. Somos lo que creemos. Y si somos lo que creemos, somos eucarísticos. Somos seres agradecidos, fortalecidos por la presencia de Jesús, que transforma nuestro interior. Y caramba, si esto no es así ahora, que me digan cuántas ganas, cuánta sed, cuánto hambre de recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo ha crecido ese deseo profundo, esa conciencia de hasta qué punto es necesario recibir a Jesús? Que no da lo mismo hacerlo de un modo espiritual que poder recibirlo en el corazón. Que no da lo mismo, ¿eh?, por ejemplo, acercarnos a cualquier templo en nuestra vida cotidiana normal, fuera de este tiempo, y llegar al templo con la debida preparación, con la debida unción, con el corazón en orden, pacificado, habiendo pedido perdón a Dios y al prójimo. Que no estoy recibiendo un bocado más. Estoy abriendo el corazón para recibir al único que me puede transformar verdaderamente desde dentro. Es Él, lo ha dicho Jesús, el pan vivo bajado del cielo, cuya promesa es: el que me come, no el que me coma, es el que me come, vive en presente, vive eternamente. En Jesús se cruzan el tiempo, nuestro tiempo, y la eternidad de Dios. No hay ningún otro momento, no se produce frente a ninguna otra circunstancia la maravilla misteriosa que celebramos en cada Eucaristía. A lo largo de la historia, la Iglesia fue profundizando las distintas verdades que surgen, lo sigue haciendo, de esta presencia misteriosa pero real, transformadora de Jesús en la Eucaristía. Por ejemplo, hoy estamos celebrando como Iglesia en nuestro país la colecta también de Cáritas. Y entonces, por ejemplo, hoy, al recibir a Jesús en nuestro corazón, le pedimos que, por ejemplo, nos transforme para hacernos más generosos, más atentos, para que caigamos en la cuenta de dónde estamos parados y todo el bien que podemos hacer. Y es verdad que uno puede hacer el bien de infinitas maneras, pero ciertamente también lo puede hacer siendo generoso con los demás,
en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Vamos a pedirle hoy a Jesús Eucaristía, que nos ayude a ser generosos, para darnos, para ofrecernos, para renunciar a nosotros, para no ponernos en primer lugar, para mirarnos en función de ¿qué más puedo hacer por vos? Señor, dame fuerza, porque me encuentro quejoso, triste, desanimado. Todo eso es lo que viene a hacer Jesús, y solo Él puede realizar los efectos de aquello que yo estoy necesitando. En esta suerte de tiempo de abstinencia, vamos a llamarlo así, eucarística, qué lindo es volver a darnos cuenta la importancia de poder recibir a nuestro buen Señor. Decía, una dimensión es la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero la otra dimensión es la presencia de Jesús en la reserva, así llamada, en el sagrario, donde Jesús queda a la espera de ser llevado a los enfermos, aquellos que están imposibilitados de recibirlo. Es el verdadero pan de los ángeles que, ofrecido, da vida, transforma, renueva. San Juan Pablo II, y nos haría mucho bien poder leerlo, escribió un texto especialmente dedicado a la Eucaristía, cuyo título es La Iglesia vive de la Eucaristía. Y allí él viene como a manifestar al frente de la Iglesia como una cierta tristeza, dice él, porque se ha perdido este asombro eucarístico. Se han ido como desvaneciendo, desapareciendo las procesiones de Corpus. Se han ido como también desapareciendo, desganando los corazones. Ya el hombre no adora a Jesús en la Eucaristía. Nosotros tenemos la dicha infinita, enorme, bendita en nuestro país de tener iglesias por todos lados. Qué lindo sería que allí Jesús pudiera ser adorado como se lo merece, donde la adoración a Jesús es un bien para mí, donde ponerme en silencio y de rodillas me hace recobrar la humildad que muchas veces este mundo no me invita ni me mueve a tener, donde en esa intimidad de la oración, delante de Jesús, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el pan vivo bajado del cielo, recuperar nuestras adoraciones a Jesús allí donde se exponga, como lo haremos hoy unos minutos al concluir esta celebración. El Papa Francisco nos dice también que la Eucaristía es el antídoto contra la indiferencia. Es ese remedio que nos transforma verdaderamente el corazón. Lo que, por ejemplo, yo encuentro que no puedo transformar en mi forma de ser, en mi carácter, en mis miserias, y no lo puedo hacer, y además este estilo de vida lastima a las personas que están a mi lado. Es cierto, yo no puedo. Jesús sí puede. Él, en mí, me puede transformar. Esta es una verdad de fe. Pero no de cualquier manera. Entonces, prepararnos para recibir bien al Señor, tener hambre, sed de Eucaristía, de recibirlo a Él con un corazón entregado, preparado. ¿A quién quiero imitar? ¿A quién quiero seguir en mi vida? A Jesús, a nadie más. Solo Él es camino seguro al cielo. Y qué lindo pensar que cuando recibimos a Jesús, hoy, aquí, tenemos vida eterna. Porque la eternidad, Dios se cruza con nuestro tiempo y me transforma. Qué lindo sería también, hoy la pueden releer, porque creo que es la mejor catequesis que podemos encontrar acerca de la Eucaristía, la así llamada secuencia de Corpus Christi. Es una página para meditar acerca de qué es la Eucaristía, quién es Jesús, ¿y qué efectos tiene ese modo que Jesús eligió de permanecer entre nosotros, humilde, sencillo, bajo la apariencia del pan y del vino, para estar presente entre nosotros hasta que Él vuelva
al final de los tiempos. Le pedimos al Señor, en este el mes del Sagrado Corazón, verdaderamente que nos regale un corazón que crezca en el amor, la devoción y en la fe a Jesús sacramentado. Los invito a que, poniéndonos de pie, recemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, unidos, nuestras intenciones al Señor. Respondemos, Señor, escucha a tu pueblo. Para que los sacerdotes, que en sus manos el Espíritu consagra el cuerpo y sangre de Cristo, puedan sentir y transmitir la unión de Dios con los hombres. Oremos, Señor, escucha a tu pueblo. Para que la Argentina, que desde los inicios de su historia celebra la Eucaristía, pueda crecer en fraternidad y caridad. Oremos, Señor, escucha a tu pueblo. Para que los agentes pastorales que sirven con amor a sus hermanos vivan y evidencien la alegría del encuentro con Jesús en la comunión. Oremos, Señor, escucha a tu pueblo. Para que nosotros, alimentados con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, podamos vivir nuestra fe de forma coherente y ser siempre generosos, especialmente en este día, en esta colecta anual de Cáritas. Oremos, Señor, escucha a tu pueblo. Todo esto y aquello que vive en nuestro corazón, te lo presentamos, Señor, a ti, ya que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para presentar los dones de pan y vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo,
Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, con los ángeles, te alabamos a una voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, sus obispos auxiliares Martín y Guillermo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía,
recordando hoy de modo especial a tus hijos Matías, Nacho, Agustín, Leo y Rubén y el padre Luigi. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesús, nuestro pan, nuestro alimento verdadero, como Él nos enseñó, vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Compartamos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Estás aquí, Señor, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre y con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invito ahora, antes de dar la bendición final, de que adoremos por algunos minutos a nuestro Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos de pie. Bueno, como hemos dicho entonces al comenzar la celebración, hoy nos encontramos realizando esta colecta anual de Cáritas con la dificultad que todos conocemos de no poder realizar las colectas en la calle, en las puertas de los negocios o simplemente en la imposibilidad de pasar casa por casa, con lo cual esto nos invita a un desafío personal bien entre Dios y nosotros, para que esta presencia de Jesús en la Eucaristía hoy nos transforme, tocando el corazón para compartir lo que somos y también lo que tenemos.
como lo hacemos habitualmente cada domingo. Ahora, después de la bendición final, aparecerá un código QR y también los datos bancarios para hacer la transferencia. Entonces, con esta colecta anual de Cáritas, la Iglesia, a través de esta institución suya, puede ordenar la caridad según las necesidades en todo el país. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibamos la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado nuestra fe, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dos avisos finales que me olvidaba. El próximo viernes es 19 de junio, que es la solemnidad del Sagrado Corazón. Así que en este mismo canal, a las 8 de la mañana, yo voy a estar celebrando la misa del Sagrado Corazón de Jesús. La misa queda grabada en YouTube y la pueden ver en cualquier momento del día. En tanto que este próximo miércoles 17, tercer miércoles de mes, estaré celebrando también la misa a las 8 de la mañana, pidiendo por el consuelo de los afligidos. Así que aquellos que quieran sumarse con sus intenciones los tendré especialmente presentes. Cantamos.